Bueno, buenas tardes. Estamos comenzando con un nuevo webinar del Hospital Británico de Buenos Aires. Este es un webinar federal porque hemos reunido a especialistas de diferentes lugares. Por un lado, es un placer contar con el doctor Fernando Barclay, que es una palabra autorizada en lo que se trata de cirugía artroscópica y cirugía de hombro. Fernando es uno de los instructores de la Asociación Argentina de Artroscopía, es un speaker de Artrex o de cursos internacionales que uno viaje a veces al exterior. El instructor muchas veces es Fernando y su equipo. Para mí es un honor que una persona de su experiencia esté acá con nosotros. También tenemos la presencia del doctor Pablo Narbona, que es un especialista de la ciudad de Córdoba. Él es jefe del departamento de hombro del Sanatorio Allende de Córdoba, una persona también con múltiples publicaciones, formado con fellows en el exterior, en Europa y en Estados Unidos, y que va a compartirnos un poco su experiencia en cirugía de hombro acá. Por otro lado, nos va a acompañar también un conocido de la casa, que es el doctor Francisco Astudillo, un médico formado en el Hospital Británico. Fue staff de nuestro equipo y actualmente reside en la ciudad de Junín, donde él se desarrolla como especialista de hombro para Junín y todas las zonas aledañas. También con nosotros está el doctor Diego Gómez, que es el actual especialista de hombro de nuestro hospital dentro del equipo de miembro superior. Él se dedica exclusivamente a la patología del hombro. El tema que vamos a tratar hoy va a ser la cirugía sobre la inestabilidad de hombro, la cirugía de la Target y la cirugía, la reparación artroscópica tipo Bankard. Si bien el título es Bankard versus la Target, pero es un título por ahí ficticio, no es un versus de lo que vamos a hablar, sino de los ejemplos y las indicaciones de cada una de las patologías. Así que inicialmente va a hablar el doctor Fernando Barclay sobre la técnica artroscópica de reparación de la inestabilidad de hombro y después el doctor Diego Gómez va a hablar sobre la técnica de la Target. Fernando, por favor. ¿Se ve la pantalla? Se ve perfecto, Fernando. Ok, como dijo Álvaro, primero agradecerle y agradecer al Hospital Británico, a pesar de que mis raíces son fuertemente escocesas, es un placer para mí estar en este webinar. Tengo muchos amigos en el hospital que siguen trabajando y que ya no trabajan más, pero es un gran placer. Y como dijo él, esto es ficticio acá en este webinar, pero lamentablemente en los últimos años la inestabilidad se redujo quizás a la batalla entre dos técnicas quirúrgicas que son la Bankard artroscópica y la Target, y eso no es bueno para el auditorio y no es bueno para los que hacemos cirugía de hombro. Parecería como una guerra fría entre Estados Unidos y ahora Francia por quién hace la mejor técnica. La realidad es que la estabilidad del hombro es bastante endeble. Si bien es la articulación más móvil del cuerpo, también es la más inestable. Tiene una incidencia en la población general, la luxación del 2%, que es una incidencia realmente grande para una patología. Y la estabilidad está dada por un equilibrio entre partes blandas, que es el labrum, la cápsula y los grupos musculares, y dos superficies articulares, que son la glena y el húmero. Pero creo que lo más importante de todo es tener en cuenta que esto está en el contexto de un paciente que tiene una genética determinada, que tiene hábitos, que practica un deporte determinado, y eso va a ser clave para la toma de decisiones en la cirugía de inestabilidad. Particularmente, nosotros empezamos antes de la década del 90 con cirugía artroscópica de hombro y para mí la curva de aprendizaje fue realmente ardua y difícil y sobre todo fue una curva de aprendizaje bastante largo. Pongo esta imagen de la derecha porque yo comparo mi curva de aprendizaje
en cirugía artroscópica de hombro, con lo difícil y duro que fue también armar una familia y criar mis 5 hijos. Cuando yo empecé como fellow, de verdad mi idea y mi sueño era parecerme a Burkhard. ¿Por qué? Porque Burkhard hacía todo por vía artroscópica. Yo le voy a mostrar un video mío del 99 que rescaté de un VHS. Este paciente es un instructor de pesca con mosca con varios episodios de inestabilidad, acción en la pesca con mosca por encima de 90 grados. Fíjense la lesión bipolar con un enorme heel sach y una pera invertida de la glena. Y como me quería parecer a Burkhard, fíjense en posición silla de playa, liberé la cápsula y el labrum lo mejor que pude. En esa época usábamos la pinza de Caspary como pasa sutura para tomar el labrum y la cápsula. Usábamos anclajes de titanio con una sola sutura y con sutura tipo Tycron, no super sutura. Hicimos una buena reconstrucción, como ven ahí, en ese sentido tuve dos éxitos, para decir así. 20 años después seguimos pescando con mosca, con el instructor, como ven acá, y al mismo tiempo logré sentarme al lado de Burkhard en esta foto junto a Pablito Narbona. Si ustedes ven en la literatura y tratamos de entender qué pasa en el mundo, este es un artículo del 2017, fíjense cuál es la tendencia de cirugía de hombro en Estados Unidos para inestabilidad, entre 86.4 para revisión, 90.5 para cirugía primaria, todas bancar artroscópico. Y si vemos algunas series con un largo follow-up, como esta del 2011, 35% de recurrencia, creo que estamos realmente en un problema. A pesar de que yo no comparto la idea de scores como el score de ISIS, que encasillan la toma de decisiones en números para ver qué hago yo con inestabilidad, creo que este comentario editorial de Pascal Boileau del 2017 da la tecla. Él habla de 3 niveles de competencia de los cirujanos. Él dice que los cirujanos manejan muy bien la técnica, muy bien la táctica, pero fallan en la estrategia. Y eso puede ser el motivo del alto índice de recurrencia. Por eso en la estrategia hay que tener en cuenta factores de riesgo. Esto es lo inherente al paciente, como la edad, la hiperlaxitud, el número de luxaciones, los defectos óseos, los deportes de contacto, colisión y las malas técnicas quirúrgicas. ¿Cómo podemos mejorar los resultados en cirugía artroscópica de inestabilidad? Definitivamente haciendo una buena elección de paciente, entendiendo la fisiopatología, es decir, entendiendo qué es lo que estamos tratando, hacer una buena técnica quirúrgica y finalmente hacer una buena rehabilitación. Pero particularmente en mi curva de aprendizaje, yo aprendí mucho del análisis de mis propias fallas. Fíjense que muchas series publicadas con fallas en cirugía artroscópica quizás incluyen este tipo de casos, en donde quizás la falla no sea la técnica, sino el cirujano. Yo recibí este hombro con 6 meses de operado, con recidiva, jugador de rugby, fíjense, un solo anclaje en hora 3. Y si ustedes ven el video, la realidad es que el cirujano nunca pudo solucionar el problema esencial de la inestabilidad, que es esta enorme deformidad plástica capsular anteroinferior con un labrum totalmente cicatrizado en la cara anterior de la glena. Entonces esto no es una falla de la cirugía artroscópica, sino es una falla del cirujano actuante con la técnica quirúrgica. ¿Cómo podemos hacer para estar más cerca del 0 que del 35%? Me baso en 3 artículos. Si bien son bastante antiguos, son creo artículos que tienen un alto poder estadístico por el número de pacientes y por cómo está confeccionado el trabajo. El trabajo de Tauber del 2004, defectos óseos y cápsulas patológicas como causa de falla. El trabajo de Boileau del 2006 le agrega el hiperlaxo y el número de anclajes, es decir, la cantidad de plicatura capsular. Y el trabajo de Castaña, que quizás en el 2010 fue el trabajo que por primera vez presenta una casuística a más de 10 años de follow-up, y él incluye deportista de contacto
y el follow-up, es decir, a mayor cantidad de años, mayor índice de re-ruptura. ¿Cómo llevamos esto a la práctica? Fíjense, mujer de 28 años epiléptica con recidiva de cirugía abierta. Si usted ve en este video, acá ya estoy operando en decúbito lateral. Fíjense la deformidad plástica capsular enorme, pero no solamente tiene una deformidad plástica capsular, sino que si ven esa cápsula anterior y ese receso inferior, esto es una cápsula absolutamente patológica. Si vamos a la bibliografía, hay muchos trabajos con respecto a esto publicado, pero la conclusión es que muchas pacientes como este tienen una, un cambio histológico y estructural de la cápsula que posiblemente no podamos mejorarlo. El trabajo de Rodio del 98 con biopsias sobre cápsulas Hilarum, así lo determinan. Nosotros actualmente estamos haciendo un trabajo de biopsias capsulares y labrales y nos encontramos con este tipo de imagen histológica con cambios que posiblemente no tengan vuelta atrás. Caso 2, vamos a ver este chico de 27 años con recidiva bancar artroscópico, con anclas de sutura, otro gran problema. Fíjense este paciente en posición silla de playa. Fíjense que acá hay dos problemas. Primero, que las anclas nunca entraron en el hueso esponjoso, porque fíjense que no están accionadas las suturas, el anclaje de sutura. Y el segundo problema, y vamos a lo más importante, es que si lo vemos desde antero superolateral, este paciente tiene un enorme defecto óseo glenoideo con posiblemente más de 30% de defecto óseo a ese nivel glenoideo. Si vamos a la bibliografía en el 2000, el trabajo de Burkhardt y de Beer quizás nos explotó la cabeza con el concepto de perinvertida, con 67% de recurrencia en pacientes con defectos óseos glenoideos, con un límite en esa época con 25% de defecto óseo glenoideo. Quizás los trabajos in situ y in vitro que se publicaron posteriormente llevaron ese porcentaje al 13, 17, 15, 21%. Hoy no tenemos claro cuál es el porcentaje, pero sí que el defecto glenoideo influye realmente y mucho en las causas de recidiva. Segundo caso en este aspecto, fíjense, un hombre de 26 años juega rugby con 14 episodios de luxación de hombro, una lesión bipolar con un defecto humeral de más del 25% y una pera invertida. Y otro caso de defecto óseo, 26 años, luchador libre, primer episodio traumático. Interesante, fíjense la calidad del labrum, muy buena, con una muy buena calidad capsular, ligamento glenohumeral medio, inferior, una lesión tipo alza, antero inferior, muy buena calidad de la cápsula, pero si ven, un enorme defecto óseo humeral. Entonces el concepto de on-track y off-track también nos ayuda a tomar decisiones al respecto cuando tenemos este tipo de lesiones bipolares. Algunas perlas para la cirugía artroscópica, la posición y los portales son claves para tener visión y ángulo de trabajo. Hay poca bibliografía al respecto a este. Yo elegí el trabajo de Matt Provencher. Fíjense, esto es una revisión sistemática con meta-análisis regresión. Él muestra un aumento de recidiva en posición silla de playa, 14.2 versus 8.6. Yo no creo que esto sea realmente así. Creo que esto tiene que ver con la forma de aprendizaje de cada uno y podemos hacer quizás la misma técnica quirúrgica en silla de playa y en decúbito lateral. Lo que a mí me gusta del decúbito lateral es pararme en esta posición bien de frente al hombro, y de esa manera yo puedo triangular en forma recta desde los portales anteriores a los portales posteriores o viceversa. La otra gran ventaja para mí, esta es una visión posterior de una lesión capsular muy extensa en un equilibrista. Fíjense que desde visión posterior no hay cápsula a nivel anteroinferior, pero si nos ponemos desde una visión antero-superolateral, ahí estamos viendo el subescapular, quizás podemos encontrar cápsula cicatrizada en la cara anterior de la glena y desde esta visión podemos hacer una liberación adecuada y seguir con una cirugía artroscópica.
Estos son los portales que habitualmente uso, ahora lo vamos a ver más en detalle, pero recuerden que pueden usar portales con cánula o pueden usar portales por vía percutánea, el portal posterior. Esto es desde la visión anterosuperolateral, está bien pegado a la glena. Esto me permite poder pasar entre la cabeza del húmero y la glena sin ningún tipo de problema porque el portal está bien horizontal a la posición de la glena. Si nosotros hacemos un portal posterior muy cerca del ángulo posterolateral del acromion, ese ángulo no nos va a permitir tener esta visión del receso inferior y de la cápsula anterior. A nivel anterior, tres portales, el anterosuperolateral, el anteroinferior y el portal de hora 5, que yo uso mucho. Fíjense, este es el portal anterosuperolateral, lo hago bien de frente al bíceps. Eso me permite ir por detrás o ir por delante del bíceps y lo uso tanto como un portal de trabajo como un portal de visión. El portal anteroinferior lo hago bien inferior, casi pegado, muy pegado al subescapular y con el ángulo adecuado, porque por este portal en general es el que uso para poner anclajes a nivel anteroinferior. A mí me gusta mucho el portal de hora 5, transsubescapular. Es un portal que me permite llegar en forma perpendicular a hora 6 y evitar el problema de colocación de anclajes a ese nivel. Recuerden que el subescapular es un tendón realmente de espesor importante, entonces es difícil poner cánulas. Es muy interesante el uso de este tipo de instrumental percutáneo con cánulas muy finas y anclajes de 2.4, como ven acá, que nos permite pasar muy fácilmente el subescapular y nos permite poner anclajes bien perpendicular, bien bajos en el receso anteroinferior. El portal de hora 7 lo uso en el 95% de los casos porque realmente hacemos plicaturas posterinferiores para hacer plicaturas balanceadas en casi todos nuestros pacientes. Ese es el portal desde una visión anterosuperolateral. Segunda perla es liberación y preparación. Provencher dice también, y estoy de acuerdo con él, que usamos el 50% del tiempo en preparar y el 50% del tiempo en reparar. Entonces, hagan esto. Es muy importante liberar. Fíjense desde una visión posterior, una liberación de una banca ósea. Siempre lo hago con Legra, no con Shaver. Trato de mantener el fragmento óseo pegado al labrum y a la cápsula. Y siempre trato de que la movilidad cápsulo-labral sea en este sentido sur-norte y poder ponerlo bien anatómico por encima de la glena. Siempre veo esta liberación desde antero-superolateral. Me gusta ver cómo preparé la cara anterior de la glena y si es necesario, termino de liberar el receso inferior desde esta visión directa antero-superolateral. En el caso de lesiones posteriores, es muy interesante liberarlas con legras de más de 15 grados desde anterior. Yo estoy viendo por anterosuperolateral y estoy liberando desde un portal anterior. Es muy interesante hacer esto cuando tenemos este tipo de lesiones. Tercer perla, recuerden que la inserción labral y capsular es 360 grados. Es muy importante que lo tengan en cuenta para hacer plicaturas capsulares balanceadas. Fíjense, esta es una plicatura anteroinferior con anclajes knotless propia. Hay una muy buena reposición del labrum y de la cápsula de una visión anterosuperolateral con un anclaje con suturas, pero fíjense el desbalance que dejé con una cápsula posterior y un receso posteroinferior demasiado amplio. Esto es una plicatura capsular con un buen balance que hay que corregir. 360 grados, cápsula anteroinferior, posteroinferior y anterosuperior. Recuerden, de esto se trata, hacer balances capsulares. Cuarta perla, la toma del labrum y la cápsula. Es interesante tener en cuenta que primero yo empiezo por posterior y siempre voy de sur a norte y hay que tratar de lesionar lo menos posible las cápsulas. Acá estamos en hora 7 para una plicatura posterior inferior, es lo primero que hago. Generalmente uso una cánula de 8.25, trato de tomar bien inferior la cápsula
irme hacia el norte para tomar el labrum. Me gusta, y en el 99% de los casos uso anclajes planos, sin nudos, son de 2.9, en este caso son anclajes de pick. Voy de inferior a superior tomando la cápsula y el labrum. Desde una visión antero-superolateral, esto me da una visión directa, yo estoy más cómodo haciéndolo en decúbito lateral. Es muy importante acá que con el lazo en el punto más inferior no se vayan muy profundamente, porque recuerden que a 15 milímetros de ahí pasa el nervio axilar y no es infrecuente que puedan tomar el nervio axilar con un punto muy profundo. Este es el tipo de plicatura posterior inferior que a mí me gusta hacer, y con este tipo de anclajes knotless yo creo que las podemos hacer realmente bien. Si no usan este tipo de anclajes, igualmente se puede hacer con anclajes con nudo, como ven en el caso de la derecha. La plicatura antero inferior, fíjense, el punto más inferior, yo suelo usar anclajes con nudos. Acá estoy pasando las suturas a través de la cápsula primero y del labrum después. Uso lazos de 1.8 milímetros de diámetro que lesionen muy poco la cápsula. Trato de hacer al mismo tiempo la reposición del labrum y la plicatura capsular, como ven ahí, y trato que las suturas estén en forma divergente. Una va a disminuir el receso inferior y la otra va a ser la plicatura anteroinferior. Generalmente cuando tengo buen labrum y buena cápsula, me gusta a partir de hora 4, hora 3, usar anclajes sin nudos de 2.9. Estos son biodegradables que yo ya no estoy usando, estoy usando todos biocompuestos o de PIC, pero con una configuración de sutura en cincha podemos hacer una excelente reconstitución cápsula labral desde hora 4 hacia arriba. Generalmente trato también de ver desde antero superolateral, sobre todo cuando tengo cápsulas muy patológicas. Me gusta ver qué cantidad de plicatura hago desde esta visión y las podemos hacer sin inconvenientes, sobre todo cuando está la cápsula muy caída a la cara anterior de la glena. Una opción técnica es también el uso de la pinza Scorpion, labral o no. En este caso yo voy a usar una pinza Scorpion de manguito. Fíjense, cuando tenemos buena calidad del labrum y cápsula, podemos ir a través de un portal anteroinferior, bien inferior a nivel de hora 5.5-6, pasar una sutura doble, en este caso de fiber wire, hacer una cincha y colocar un anclaje sin nudos de 2.9 a nivel de hora 5.5. Yo siempre trato de pasar la sutura más inferior que la colocación de anclajes y con esa, de esa manera logro una disminución del receso inferior con el punto más inferior. Antero superior, Provencher con sus trabajos lo demostró bien, el cierre del intervalo rotador va a disminuir la rotación externa en abducción y aducción y la traslación anterior, pero no disminuye el sulcus y la traslación posterior. Yo lo hago de glenohumeral medio a glenohumeral superior, no tomo el subescapular, doy puntos perpendiculares y solamente lo hago en las hiperlaxos o lesiones capsulares severas. Finalmente, reconocer patología y manejar todas las variantes técnicas para mejorar los resultados, reemplazar lesiones de Hagelmann, carocio, fracturas de glena, bíceps subescapular y manguito rotador como lesiones asociadas. El reemplazage nos ha hecho mejorar enormemente los resultados. Generalmente, a partir del 2004, cuando lo empezamos a usar, creo que es una variante técnica muy útil para crear la tenodesis del infra y de la cápsula y centrar mejor la cabeza y de esa manera tener menos solicitaciones de fuerza a nivel anteroinferior y anterosuperior. Fíjense el bancar óseo. Creo que es muy interesante la posibilidad técnica de reparar este tipo de lesiones usando el Bunker Bridge descrito por Peter Millett en el 2009. Es simplemente un puente de sutura con un anclaje en cara anterior de glena y un anclaje en el borde glenoideo que permite tener una muy buena reducción del fragmento óseo con muy buena presión de contacto para su cicatrización posterior y resultados excelentes a más de un año de seguimiento. Podemos tratar fracturas de glena, como ven en este caso acá, con dos fragmentos. Esta es la visión artroscópica
que se ve de la fractura. Esto lo podemos hacer de esta manera con la nueva tecnología y con el Bunker Bridge. En este caso, es muy importante liberar de vuelta claramente el labrum unido al fragmento óseo, tratando de no desvitalizarlo. Y finalmente podemos hacer un doble Bunker Bridge, como ven acá, reducir los fragmentos y hacer una aplicatura cápsula labral al mismo tiempo con una excelente visión artroscópica, como ven ahí, y una muy buena reducción y de la morfología glenoidea, en este caso a los 5 meses de operado. Muchas veces por vía artroscópica podemos hacer el diagnóstico de lesiones que si vamos a ir directamente a una latarjet no lo vamos a hacer. Este alpinista con varios episodios de luxación, en donde vemos una lesión capsular bien extensa, pero además podemos ver ahí una lesión de slab tipo 3 o tipo 5, con una lesión del bíceps extendida hacia el vientre del bíceps, que quizás si vamos directamente a una latarjet no podemos ver este tipo de lesiones. En este caso, replissage, podemos hacer una estabilización anterior y posterior con puntos sin nudos y un empaquetado del bíceps con una reinserción de la lesión de slab a ese nivel. Igualmente que este caso con una lesión cápsula labral posterior, como ven ahí, más una bancar anterior. Si vamos acá a una latarjet no vamos a ver este tipo de lesiones, y este tipo de lesiones son realmente sintomáticos. Como ven acá, podemos hacer una reparación de la bancar anterior, podemos hacer 2 cinchas en la lesión de slab posterior y podemos hacer una muy buena reconstitución de todo el reborde labral y la aplicatura capsular al mismo tiempo. Recuerden que nos diferenciamos con los animales por el uso de la razón y eso no es poca cosa. Creo que es muy importante que no actuemos como computadoras en donde la computadora actúa por un programa que viene prearmado. Nos diferenciamos de la computadora porque podemos reflexionar, no repitamos cosas automáticamente, tenemos la capacidad de juntar información y de esa manera generar un conocimiento superior que nos pueda permitir resolver problemas de alta complejidad. Muchas gracias y publiquen sus trabajos en la revista Artroscopía. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Muy, muy buena tu presentación. La verdad que se nota que sos una persona perfeccionista y obsesivo de cada vez hacer mejor tu trabajo. Me gustaría hacerte una pregunta. Nosotros sabemos evaluar muchas veces las pérdidas óseas, porque en realidad tenemos toda una metodología para evaluarlas, pero vos nos decís que este paciente tiene malas partes blandas, o histológicamente decir, este tejido va a ser friable. ¿Vos tenés un parámetro para decir, tiene malas partes blandas? ¿Eso tiene que ver con la cronicidad del paciente? Yo, partes blandas, malas es un paciente laxo. Ese claramente lo tengo identificado, que esa parte blanda no puedo contar como buen soporte. Pero vos tenés otra forma de decir, mirá, por cantidad de luxaciones, por cronicidad o por determinados factores, ¿este paciente tiene malas partes blandas? Es buena pregunta. Vos fijate que no hay ningún trabajo en vivo hecho con biopsias capsulares en inestabilidad. Nosotros con Francisco Arcuri empezamos hace un año un trabajo haciendo biopsias en todos nuestros casos de inestabilidad, porque nosotros lo podemos hacer. Llevamos más de 35 o 40 biopsias con diferentes grados de inestabilidad y cantidad de luxaciones, y realmente es sorprendente ver las lesiones histológicas y el cambio de estructura que tiene tanto el labrum como la cápsula, inclusive a partir de 2 o 3 episodios de luxación. Entonces, yo no creo que esto sea patrimonio del número de luxaciones. Yo creo que el número de luxaciones sí empeora la arquitectura de la cápsula, pero también creo que hay un componente histológico, genético, que tiene que ver con cada paciente, sobre todo en el paciente hiperlaxo, o en algunos pacientes con amplia cantidad de posibilidad de luxación, como los epilépticos. Vos sabés que los epilépticos, el caso que yo mostré, son pacientes que tienen un alto índice de luxaciones.
En términos objetivos, no tenés posibilidad de determinar cuál es esa cápsula. Yo creo que lo que te va a dar esa posibilidad es la curva de aprendizaje y la cantidad de inestabilidades que vos operes por año para definir cuál cápsula puede cicatrizar o no. Yo esto lo comparo con el manguito rotador. Si uno hace histología del manguito rotador, se va a encontrar con enormes problemas histológicos y de estructura. Y eso va a hacer que muchos de los manguitos que reparamos correctamente fallen antes de los 6 meses. Muchas gracias, Fernando. Hay una pregunta del auditorio. El doctor Lucas Rodríguez Patiño te pregunta si tenés una cantidad promedio de arpones que usás. O sea, si alguna vez operaste un hombro y pusiste una luxación de hombro y pusiste 2 arpones solamente, ¿eso es posible? O decir, no, el mínimo es 3 de ahí en adelante, o no tiene ninguna trascendencia la cantidad de arpones. Boileau lo demostró en el trabajo del 2006. Él encontró una relación significativa entre el número de anclajes y recidiva. Y él hablaba como mínimo 3 anclajes. Con los conceptos actuales de plicaturas capsulares balanceadas y a partir de que empezamos a ver el receso posterior inferior, a partir de los trabajos de Snyder y todo lo que mostraron después, yo creo que el número de anclajes nunca va a ser menos de 3. Si vos me preguntás a mí, en general yo pongo 1, 2, a veces 3 anclajes atrás y nunca pongo menos de 3 anclajes adelante. Es decir que quizás hoy el promedio de anclajes en estabilidad es alrededor de 4, no de 3. Muchas gracias. Bueno, para continuar me gustaría que continuemos con el doctor Diego Gómez, que va a hablar acerca de la técnica de la Tarjet, como para contrastar un poco otra técnica con la reparación de banca artroscópica, con las indicaciones y contraindicaciones de esto, ¿no? Diego es el staff de los más nuevos del Hospital Británico, y es una persona muy, muy estudiosa y abocado específicamente a tratar la patología del hombro. Diego, por favor. Bueno, Álvaro, gracias por la presentación. Se me escucha bien, ¿verdad? Perfecto. Bien. Bueno, vamos a hablar un poco de la Tarjet después de la tremenda presentación que dio Fernando. Muy habilidoso tus videos, Fernando, te felicito. La idea, como decía Álvaro, es mostrar los fundamentos y las indicaciones de la cirugía de la Tarjet y también sus complicaciones. Sabemos que actualmente estamos en un momento de mucha vorágine tecnológica y de muchos cambios. Nuestra realidad va cambiando año a año y cada vez más escuchamos palabras como células madre, planificación 3D, avances tecnológicos de los implantes, hasta la realidad virtual. Y si miramos y buscamos en la literatura, se ve que hubo un pico en los trabajos publicados sobre la cirugía de la Tarjet en los últimos 10 años, llegando a 329 artículos. Esto nos puede llevar a preguntarnos si esta es una cirugía de moda, si este auge es algo transitorio, como muchas otras que han venido para no quedarse. Pero la realidad es que no, este procedimiento data del año 54, que para ponerlo en referencia es el año en el cual se comenzó la campaña internacional de vacunación contra la poliomielitis. Y fue descrito por un cirujano francés, que no era traumatólogo, era especialista en tórax, hijo del doctor Latarjet, famoso anatomista, creador de los libros, y este cirujano participó en la Segunda Guerra Mundial, donde ganó la Cruz de Guerra de Honor por participar en función de médico, y es ahí donde empezó a ver las primeras luxaciones severas de hombro con húmeros proximales incrustados en la parrilla costal, y es por eso que este cirujano de tórax describió esta patología, y durante mucho tiempo estuvo restringida y limitada a Francia, como decía recién Fernando, siendo casi un tema de conflicto internacional, como una guerra fría. Y esto lo pudo evidenciar Tomasó en este trabajo interesante, que lo único que hizo fue hacer una encuesta a las principales sociedades de artroscopía del mundo, y se pudo evidenciar que en Francia el 72% de los cirujanos tenían como procedimiento preferido una latarjeta abierta, mientras que en todo el resto del mundo, no solo en Estados Unidos, el 90% preferían una banca artroscópica. Quizás el cirujano que cambió esto fue precisamente un estadounidense, fue Burkhardt, quien demostró en el año 2000 que él tenía una tasa de reluxación en los pacientes operados global del 10%, 10.8%, con un seguimiento escaso de tan solo 2 años,
pero si lo diferenciaba según las características de los pacientes, veía que solo tenía un 4% en los que no había defecto óseo, subiendo esto hasta un 90% en defectos óseos severos en deportistas de contacto. Por lo que fue Burger quien dijo que no estaba recomendada la cirugía de Bankart aislada en estos pacientes. Boileau, en el año 2007, hizo la primera descripción del score de ISIS, que es algo polémico y que, como a Fernando, mucha gente no le gusta, pero el fundamento es el mismo que el que implementó Burger. Él lo que hizo fue hacer un análisis de los pacientes operados y vio que tenía un 14,5% de falla a los 31 meses. Y fíjense ustedes que estamos hablando siempre de excelentes cirujanos, con lo que en estos casos estamos hablando de fallas de la técnica. Uno no cree que Boileau o Burger tengan fallas personales, técnicas, para que la cirugía falle. Y lo que pudo evidenciar Boileau es que con más de 6 puntos de ISIS había un 70% de fallas y esto se transformaba en intolerable. 3 años más tarde, un poco más ambicioso, no es que cambió la indicación de... no cambió el score de ISIS, sino que lo que cambió fue la indicación. Respaldándose en una tasa de recidiva de tan solo el 5% con la Target, él dijo, yo no puedo indicarle a mis pacientes una cirugía como una banca artroscópica aislada que me dé un 10% de recidiva si tengo una cirugía como la de la Target que me da tan solo un 5%. Este estudio sigue la misma línea de ISIS, es un estudio del año pasado, prospectivo multicéntrico, también francés, en los cuales solo estudiaron de los scores de ISIS de 0 a 4 y vieron que a los 3 años tenían un 12% de recidiva que se duplicaba a los 9 años. Pero nuevamente, si discriminaban en 2 subgrupos, se veía que los scores de 0 a 2 fallaban solo un 10% y no aumentaba esa incidencia después del segundo año, mientras que el 3 y el 4 se triplicaban e iban empeorando con el paso del tiempo. Esto mismo fue evidenciado por Christian Gerber, otra gran eminencia del hombro, que pudo demostrar que después del segundo año ocurren el 61% de las fallas. Y con esto tenemos que pensar que hay muchos trabajos que a veces guían nuestros tratamientos que tienen menos de 5 años y 2 años de seguimiento. Y además, por otra parte, tenemos que reflexionar sobre nuestros pacientes. A diferencia del pescador con mosca, no vemos a todos los pacientes a los 20 años. Y muchas veces un paciente que nosotros operamos con una Bankart falla más adelante y termina con otro colega y nosotros no nos enteramos y perdemos noción de la alta tasa de fallas que hay con la cirugía de Bankart. Este artículo, en un review de 822 pacientes, demuestra un 31% de fallas con un 17% de revisión solamente por inestabilidad, números similares a los que mostraba Fernando. El mismo grupo de Irlanda demostró que con un número similar de pacientes, la recidiva es de tan solo el 3,2% a 16 años, con una preensión del 6,7%, esto redondearía un 10%, pero solamente un 1,6% de las revisiones, perdón, del total, son por inestabilidad, mientras que el resto son por algún otro tipo de complicaciones. Entonces podemos decir que la cirugía de la tarjeta es la de menor recurrencia, agarrando hasta los trabajos más pesimistas vemos que es menos del 10%. Pero hay algo malo con la cirugía de la Target, no es todo perfecto, y eso es las complicaciones, las que son muchas, y algunas son complicadas y difíciles de resolver con secuelas definitivas. Vamos a ver algunas complicaciones contrastándolas y demostrando con pacientes nuestros. En los últimos 5 años hicimos 80 cirugías de la Target, por ahora no tuvimos ninguna recurrencia registrada, pero sí tuvimos un 11% de complicaciones con un 5% de reoperación por estas complicaciones. Y vamos a dividir las complicaciones. Existen complicaciones como las infecciones y los hematomas, que son aproximadamente el 2 o el 3%, que tienen que ver con la cirugía abierta, y por supuesto tuvimos una infección y 3 hematomas, de los cuales solamente uno fue necesario drenarlo. Pero lo que podemos decir es que este tipo de complicaciones no resultan tan graves y que el resultado final de estos pacientes continúa siendo aceptable. Las complicaciones neurológicas pueden ser devastadoras y tienen su fundamento con la cercanía de los elementos nobles de las ramas terminales del plexo braquial y también por la escotadura por donde pasa el nervio supraescapular. Afortunadamente no tuvimos ninguna de estas complicaciones porque realmente pueden ser dramáticas, especialmente considerando que son pacientes jóvenes y deportistas la mayoría de nuestros pacientes.
Después tenemos la gran mayoría de las complicaciones, que son las relacionadas al injerto y a la consolidación. Registramos 3 pseudoartrosis en nuestro grupo de pacientes, ninguno de ellos es sintomático al momento, y solamente en uno hizo falta sacar los tornillos. Otra complicación del mismo estilo, encontramos en un paciente en el cual registramos una inadecuada colocación del injerto coracoideo en el posoperatorio inmediato, por lo cual se le hizo una tomografía evidenciando un injerto lateral. En este caso se decidió reoperar al paciente y recolocar el injerto. De esta manera se observa un injerto que ahora sí está en la línea de la articulación. Y el paciente, a pesar de la reintervención, que es un jugador de rugby, ya lleva más de un año de la cirugía y está teniendo un posoperatorio muy bueno, sin ningún tipo de dolor ni aprensión y realizando actividades deportivas. Después tenemos otras dos complicaciones que me gustaría detenernos un poquito más, que es la artrosis y la rigidez. Muchas veces se escucha decir, a veces un poco a la ligera, que la cirugía de la Tarjet genera mucha artrosis y genera mucha rigidez. Y no siempre vemos esto, y yo me pregunto si esto es realmente un mito o es cierto. Y vamos a empezar a ver qué dice la literatura, y simplemente nombramos 2 estudios con muchísimo seguimiento, que demuestran que la cirugía de la Tarjet sí tiene artrosis. Un 38% de los pacientes a 16 años tienen artrosis. La mayoría son artrosis grado 1, no sintomáticas y poco significativas, y se encuentran asociadas principalmente a una mala selección del paciente. Esto se ve mucho más comúnmente en pacientes de más de 40 años y muchísimo más en pacientes de más de 60, y a errores técnicos como el que mostramos previamente. Sin embargo, la cirugía de Bankart también se encuentra asociada a la artrosis. Y vemos que en el mismo grupo de estudio de los irlandeses se observa un 59% de artrosis acompañado a la Bankart artroscópica al mismo follow-up. Entonces podemos decir que la cirugía de la Tarjet está asociada a la artrosis, pero no es específica de ella, y probablemente el fenómeno de la inestabilidad en sí sea lo más asociado al desarrollo de la artrosis. Con respecto a la pérdida de rotación, con esto aprendimos bastante, ya que en nuestros primeros casos teníamos pérdidas a veces significativas de rotación en nuestros pacientes por un manejo inadecuado. Pero nuevamente acá podemos comparar en este estudio que identifica todas las técnicas disponibles para el tratamiento de la inestabilidad anterior y muestra que la banca artroscópica es la que con mayor frecuencia restringe la rotación externa. Y si comparamos la magnitud, vemos también que es el doble la magnitud de limitación que observamos con la cirugía de Bankart. Entonces, nuevamente, la pérdida de rotación y la rigidez no es específica de la Tarjet y se ve asociado a muchos procedimientos de inestabilidad. Ahora, algo que aprendimos es el manejo de las partes blandas para disminuir el riesgo de rigidez. Con respecto a la reinserción capsular, que fue descrita en 1980 por Pat y fue confirmada luego por Walsh, pensamos si esto es necesario realmente. Y la verdad es que nosotros en los pacientes que tratamos, que tienen en muchos casos múltiples episodios o cirugías fallidas previas, la cápsula es un tejido que no es confiable y de muy mala calidad, por lo cual lo resecamos, como pueden ver en la imagen, y finalizamos la cirugía sin ningún tipo de reparación capsular. Esto está respaldado por algunos trabajos biomecánicos, como este de Kleiner, en el cual demuestran que la reinserción capsular produce una pérdida de rotación externa sin que esto afecte la estabilidad. Ahora, si nosotros quisiéramos hacerla, hay algo que tenemos que considerar. Hay 2 maneras de hacerlo. Uno es en el límite anterior de la glena, y la ventaja que tiene esta técnica descrita por Jovilius, es que transforma el injerto en algo extraarticular, en un componente extraarticular, teóricamente disminuyendo el riesgo de artrosis, si bien esto no está demostrado. Y la otra forma es suturándolo al ligamento coracoacromial. Esta animación es muy útil para demostrar la diferencia en rotación que podemos obtener si hacemos la sutura en rotación externa máxima, como lo recomienda Gilles Walsh. Mientras que con cada centímetro que acortamos la cápsula, podemos perder 20 centímetros de rotación externa. Y ni hablar, si hacemos la reparación o el reanclaje en el borde anterior de la glena, es notoria la diferencia de rotación que podemos obtener, que puede ser del 30%, nuevamente sin aportar beneficios sobre la estabilidad. Otro factor para analizar, y que esto no se detalla en los resultados de la técnica
cuando uno lee distintos artículos, es el tipo de abordaje que hacemos en el subescapular, que es el principal estabilizador anterior del hombro activo, y que hay dos maneras. Una es hacer el split horizontal, la divulsión horizontal de las fibras, como se realiza y fue descrito en Francia por Gilles Walsh, y la modificación realizada por Burkhardt de la tenotomía en L, que ofrece la ventaja de una mayor simpleza en el abordaje, uno tiene una muchísimo mejor observación de la glena, sin embargo, está asociada a efectos secundarios como una pérdida de resistencia del 50% en rotación interna de pacientes. En caso de ser deportistas, esto puede ser dramático. Y a su vez se ve una insuficiencia del subescapular en una serie de trabajo, un trabajo de Palladini, en el cual operó más de 300 pacientes, y vio que en 3 y 4 veces aumentaba la insuficiencia y el déficit de rotación externa por cicatrización excesiva. A su vez, Marcus Scheibel observó que hay una insuficiencia de atrofia del subescapular en la mitad de los pacientes operados con una tenotomía completa, y en el 91% de los casos en el que se produce una revisión. Por estos motivos, nosotros recomendamos, para disminuir las complicaciones, la utilización de una tenotomía horizontal o un split horizontal del subescapular. La rehabilitación es otro punto que está vinculado directamente con los resultados y las complicaciones, y lo que acabamos de mostrar con respecto al abordaje nos va a condicionar la rehabilitación. Por supuesto que si desinsertamos el subescapular, vamos a estar condicionados a protegerlo, por lo menos por 3 a 6 semanas, y nosotros preferimos hacer una rehabilitación precoz con un split del subescapular. Esto nos posibilita, gracias al protocolo de Lyotard, que, como se ve en este trabajo del grupo de Lyon, de Arnaud Godnesch, los pacientes si empiezan una rehabilitación posoperatoria precoz, y esto significa un día posoperatorio, van a obtener un rango de movilidad completo al tercer mes posoperatorio. Y con esto nosotros, luego de comenzarlo a aplicar, hemos obtenido grandes beneficios sin que esto tenga una secuela en la estabilidad resultante del hombro. Para ir finalizando, otro de los factores muy importantes cuando hablamos del tratamiento de inestabilidad de nuestros pacientes es el retorno al deporte. Realmente no hay diferencias en el rango de retorno deportivo, pero sí observamos que la cirugía de la Target permite, en algunos casos, un retorno un poco precoz. 2 meses antes pueden llegar a volver nuestros pacientes. Lo que sí es importante mencionarles a los pacientes, cualquiera sea la técnica que elijamos, es que el 20% de los pacientes va a volver en un menor nivel del que estaba realizando previamente, y el retorno va a ser mejor en aquellos pacientes que hagan deporte de competencia si lo comparamos con los deportistas recreacionales. Entonces, para concluir, esta es una cirugía clásica, la cirugía de la Target, no es una cirugía novedosa y moderna, que está asociada a un bajo índice de recurrencia, pero un alto índice de complicaciones, y es por eso que todavía no está claro cuál es el límite de su indicación. Sin embargo, para poder disminuir el índice de complicaciones, es fundamental una adecuada selección del paciente, con una prolija técnica quirúrgica y una adecuada rehabilitación y manejo de las partes blandas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Muy, muy claro. Menos mal que no te está escuchando del CEL, porque si te llega a escuchar decir split del subescapular, te hace dar la charla en inglés, o que te digas separación, divulsión. O... Pero después... Sí, son tecnicismos. Sí, sí, sí. Esa son tecnicismos. La palabra es divulsión, pero la verdad es que están tan... habituados en la cirugía de hombro esos términos que a veces cuando uno le busca una traducción es más difícil de interpretar para la gente que lo escucha. Cuando haces tu primer cirugía de la Target, Diego, ¿cuál considerás que es decir, bueno, voy a hacer mi primer cirugía de la Target? ¿Cuál considerás que es el paso más difícil para aconsejarle a otra persona que ponga más cuidado en eso? ¿En qué sería? Hay dos pasos difíciles técnicamente, y el primero, sin ningún lugar a dudas, es la apertura de la cápsula y todo ese tiempo que pasa hasta que nosotros podemos colocar el Fukuda, en el cual se abre el hombro. Y técnicamente eso hay algunos pasos o algunos tips que podemos aplicar para que sea más simple. El segundo paso
es la adecuada colocación y alineación del injerto con respecto a la superficie articular. Hay muchos errores en la alineación, y no solamente porque el injerto esté colocado lateral, sino porque también tenemos que tomar en cuenta la angulación en la cual ponemos los tornillos y el injerto. Uno puede poner el injerto paralelo con la superficie articular, pero con una angulación excesiva, lo que nos continúe la concavidad de la articulación de una manera muy pronunciada, y eso también será un problema. Yo diría que esos dos son los pasos claves. Si bien es una cirugía que tiene una curva de aprendizaje que no es corta, y que especialmente para alguien que está quizás acostumbrado a la cirugía artroscópica, hacer el salto a una cirugía abierta de la Target puede ser complicado. Buenísimo, buenísimo. Sí, la verdad que sí. Que se elija la persona que inicia su primer latarget, que se elija un tipo delgado, digamos, casi siempre son rugbyers en nuestro caso, pero digamos, si es un paciente, que se elija un tipo delgado, que haga buena hemostasia antes de hacer la osteotomía de la coracoides, que se pierda su tiempo ahí, que no haga una osteotomía muy corta, y que no se frustre si no puede entrar en el subescapular porque lleva tiempo. Bueno, ahora para continuar, me gustaría que una persona de la casa, que es el doctor Francisco Astudillo, que ahora es un médico especialista de hombros de Junín, nos muestre, digamos, algunos casos clínicos para que podamos discutir, aprovechando que están eminencias como el doctor Barca y el doctor Narbona, que seguramente pueden aportar mucho más que nosotros. ¿Ahí se ve la presentación? Sí, se ve. Antes que empiece, déjame agregar una cosita a lo que dijiste recién. Algo importante cuando empezás a hacer la target es siempre utilizar el kit de la target que vienen en las ortopedias. No aceptar un juego de tornillo canulado. No, hay que tener todo. Hay que tener la sierra de 90 grados, hay que tener los separadores. Hay que tener absolutamente todo, porque si no, una cirugía que técnicamente parece sencilla puede terminar una pesadilla. Bueno, acá están preguntando, vamos a empezar con la... Están preguntando si alguien fija con botones la tercera. Lo pregunta Martín Rodríguez, del equipo de Penta, cómo es la técnica de Boileau, que él lo fija, él dice que con botones es mejor. No sé si alguno tiene experiencia, o Pablo tiene experiencia en fijar la target con botones. Sí, hice alguna experiencia artroscópica en fijación con botones, pero acá no tenemos el sistema que tiene Boileau. Él tiene un sistema de tensor especial que no está en Argentina, y con eso convierte un sistema flexible en un sistema rígido, pero... no me gustó como lo hice yo con botones, a mí me gusta con tornillo. ¿Te gusta con tornillo? Sí, me parece que le da mucho mejor rigidez. ¿Fernando? Eso es cierto, perdón Álvaro, agrego algo. Yo mi fellow lo hice en Francia, lo hice en Lyon, y con el cirujano que estuve hacía la técnica igual que Pascal Boileau, y lo tuve la suerte de verlo Pascal Boileau, y los botones son muy versátiles para poder ubicar y acomodar el injerto óseo, pero como decía recién Pablo, cuando Boileau lo empezó a presentar el sistema en Estados Unidos, lo apuraron mucho con las pruebas de estabilidad que tiene el botón, porque no había nada publicado. En los últimos años empezaron a aparecer publicaciones comparando los tornillos contra el botón, y el botón pierde siempre. El tornillo, en términos de estabilidad, sea canulado o macizo, es mucho más firme y permite una consolidación en teoría mejor. Perfecto, buenísimo. Pancho. ¿Empezamos con los casos? Empezamos con los casos. Bueno, vamos a tratar de aplicar un poquito los conceptos que transmitieron recién Fernando y Diego en los casos que aparecen en nuestro consultorio. Por ejemplo, este caso es el de un varón de 15 años de edad, jugador de rugby, jugaba en una, la primera categoría de un club, no a nivel profesional, y tuvo un primer episodio de luxación traumática. Jugando al rugby, se cae, se luxa el hombro, lo reducen en la cancha, viene al consultorio, toda la clínica de inestabilidad, las maniobras, la prensión, el dolor, rotación externa de aducción.
Hacemos la resonancia, la típica lesión de Hill-Sachs en la parte posterior superior de la cabeza, como se ve ahí en la parte alta de la resonancia, esa mancha blanca de edema óseo en la cabeza, que se produce cuando la cabeza se luxa y golpea contra el borde anterior de la glena. Y después tenemos la lesión cápsulo-ligamentaria, el labrum anterior inferior roto, los glenohumerales medio e inferior rotos. Yo creo que, obviamente, el objetivo es devolverle la estabilidad que ha perdido ese hombro luego del traumatismo. No parece haber hoy en día discusión acerca de que la única posibilidad que tenemos de devolverle estabilidad a ese hombro es a través de una operación. Digamos, no creo que haya mucha discusión sobre eso en la actualidad. Sí, quizás, y en los congresos se habla mucho, ¿cuál sería el momento para operarlo? En el caso de los rugbyers se habla mucho de, bueno, lo operamos durante la temporada, esperamos y lo operamos en la postemporada. Pero creo que nadie, ante un paciente joven, deportista, que tiene un primer episodio de luxación, jugaría ahora con vamos a hacer un poco de rehabilitación y vemos qué pasa. O sea que sabemos que lo vamos a operar, tenemos que decidir cuándo y qué es lo que le vamos a hacer. Según lo que vimos recién en las charlas, las dos opciones son tentadoras. Hacer una cirugía de Bankard artroscópica es tentadora y hacer una latarsé también. Pero tenemos que hacer una de las dos porque no le podemos hacer las dos. Entonces, ¿qué tienen en cuenta ustedes? Les pregunto al que quiera opinar acá del panel a la hora de tomar una decisión. El score de ISIS, ¿le dan bolilla o no le dan bolilla? Los defensores del score de ISIS dicen que, bueno, todo lo que dijo Diego recién, ¿no? De que está a favor de evitar la recidiva, que tiene en cuenta la edad, la actividad deportiva, el tipo de lesión que tiene, si tiene o no tiene pérdida ósea, como que evalúa muchas cosas y en base a eso establece qué tipo de recidiva puede tener y qué técnica conviene hacer. Y los que no les gusta el score de ISIS dicen que es un invento de los franceses para hacerle la tarjeta a todo el mundo. Entonces le pregunto a ustedes si usan o no el score de ISIS o si lo usarían en este caso en un paciente de 15 años, jugador de rugby, que tuvo un primer episodio de luxación y que no tiene defecto glenoideo. Que no tiene defecto glenoideo. No te hace falta usarlo, Pancho, porque en realidad como es tan tendencioso, vos ya si lo ponés solamente en un jugador de rugby ya te da que le tenés que hacer a la tarjeta. No sé qué opina el panel, digamos, pero si vos lo usás, te va a decir automáticamente que tiene más de determinados puntos, ¿no? No sé, okay, entonces pongamos que no lo conocemos al score de ISIS, no sabemos de su existencia, pero todavía tenemos que decidir qué le vamos a hacer al paciente. A ver, Fernando, ¿qué opinás vos? 15 Mirá. Años es... Jugador de rugby, Como decís vos, un paciente menor de 20 años, jugador de rugby, definitivamente se hace la tarjé según el score de ISIS. Entonces, realmente está hecho para hacer la tarjé. Sí. La realidad es que las características particulares que están descritas en el score de ISIS, yo la tengo en mente, pero no le pongo un número. Me parece muy importante ver un paciente desde la subjetividad y no desde la objetividad de números. Yo no tengo ninguna duda que este paciente que mostró hay que operarlo y no tengo ninguna duda que le haría una Bankard artroscópica por más que juegue al rugby, por más que tenga menos de 20 años. ¿Vos, Pablo, cómo lo analizás? ¿Igual que Fernando? Sí, yo el score de ISIS no me gusta. Encasilla mucho y direcciona solamente a la target, porque el paciente que direcciona solo hacia reparación artroscópica es generalmente un paciente que yo no operaría. Entonces, sí tengo en cuenta todos los parámetros, porque los parámetros que están en el score de ISIS son los que hay que tener en cuenta para que el paciente hablar de si va a ir a una recidiva, si es más riesgoso, si no es más riesgoso, si hay que hacer una cirugía más con Bankard más reemplazadas, con plicatura, o hacer cirugías un poco más fuertes según la característica y el biotipo del paciente y sobre todo el deporte que haga, ¿no? Pero no me gusta un score que me encasille en lo que tengo que hacer. O sea que si no hay defecto óseo glenoideo, a ustedes no se les ocurre hacer una latarjet. 100% de acuerdo.
Lo primero que quiero decir es que el score de ISIS no es para este paciente igual, porque es un paciente con un primer episodio, ¿no? Sí, primer episodio. El score de ISIS es para inestabilidad recidivante, que es un detalle, pero no tanto. Es decir, no hay ningún paciente de la serie de Wallo con el cual haya hecho el score que sea un primer episodio, con lo que no es aplicable el score de ISIS en este paciente. Pero si hay paciente en la serie de Wallo que le hacen la tarjeta en primer episodio, ¿no? Es medio contradictorio todo. ¿Cómo la tarjeta en el primer episodio? No, es que son pacientes con recidivante. No, ya sé, pero Wallo hace cirugía de la tarjeta en un primer episodio. Ah, puede hacerlo, sí, no, o sea, puede estar hecho, pero lo que digo sí. Es que no es el score indicado para evaluar este paciente, me parece a mí, y coincido con ustedes que puede ser, en este caso, mucho una latarjet, y depende como quiera decidirlo uno, ¿no? Porque yo creo que en definitiva lo que estamos eligiendo es contra qué queremos enfrentarnos, porque sin dudas, como lo mostramos recién, la cirugía de Bankart va a fallar mucho más en este paciente que una cirugía de Latarjet. Le va a llevar más tiempo rehabilitar probablemente también. Entonces, nosotros le vamos a indicar una cirugía de Bankart a este paciente, que probablemente estoy de acuerdo, pensando en los riesgos de la cirugía, pero no en el resultado que podemos llegar a tener. Entonces, ahí me parece que hay un debate difícil, porque no, ni siquiera yo estoy seguro. Perdón, dos segundos. No creo que la cirugía de Bankart en este paciente bien hecha tenga más índice de falla que la cirugía de la Latarjet. Es decir, la cirugía de Bankart moderna, hecha con todas sus características, en este paciente no creo que tenga más índice de recidiva. De todas maneras, sigue siendo una discusión que no va a tener un punto final. Va a depender mucho de cada cirujano en el contexto que trabaje y cuál sea su nivel de experiencia, ¿no? Igualmente, entonces, si vemos los libros, nos dicen un paciente menor de 18 años, en los libros de instrucción de artroscopía te dicen tiene un 90% de recidivas. Es lo que dice. O sea que la posibilidad que se convierta en una cuestión recidivante es altísima. Acá están diciendo en el chat que usa el doctor Álvaro Vanegas, que usa el score de DGA como que le parece más equilibrado para decidir entre un Bankart y un Latarjet. DGA, como publicó este año, le agregó el concepto de un track of track a lo que es el score de ISIS. Es un artículo reciente y ya como en Arthroscopy. Y me parece que tiene un poco más de asidero científico. Creo que es realmente más completo. Pero de vuelta, sigue siendo un score objetivo que podemos tenerlo en mente, pero de ninguna manera numéricamente vamos a tomar una decisión. Problema, o sea, que un cirujano estadounidense, un cirujano estadounidense de primera línea quizá le haría una banca. Y un cirujano francés de primera línea probablemente le haría una Latarjet, y ninguno de nosotros podría decir que están equivocados. Entonces, en definitiva, uno termina haciéndole con lo que más está habituado a hacer. Vamos a seguir. Entonces, en un momento tenemos que decidir, o tuvimos que decidir en ese momento, y nosotros le hicimos una banca artroscópica. ¿Por qué lo hicimos? Básicamente porque no tenía defecto óseo glenoideo. Esa fue un poco la decisión. ¿Cómo la hacemos nosotros la cirugía de Bankart artroscópica? La podemos hacer en decúbito lateral o en decúbito silla de playa. La realidad es que yo tengo hechas muchísimas más en decúbito silla de playa por un tema de costumbre, pero considero que el decúbito lateral tiene una ventaja, y es en la de colocar el arpón más inferior y poder tomar con la pinza, con la cola de chancho, la cápsula y el labrum en la zona más inferior. ¿Por qué? Porque en esa posición la cabeza se separa mucho más de la glena y es mucho más cómodo trabajar. Pero bueno, hay que tener en la cabeza la capacidad de hacer ese switch y poder mirar las cosas al revés. Esto es lo que hicimos. Esa era la lesión que tenía en el labrum. Acá vemos lo blanco nacarado que está arriba, es la cabeza del húmero. Fíjense cómo con algunas maniobras a veces se separa y a veces se acerca
a la glena. Lo que tenemos abajo blanco es la glena, y lo que está ahí desprendido, lo que estamos tocando ahí con la legra, es el labrum. Lo que hacemos es identificar hasta dónde llega la lesión, hasta hora 5 o hasta hora 6, donde nosotros vemos labrum bien, bien agarradito, decimos, bueno, listo, ahí termina la lesión. Entonces vamos a cruentar las superficies, tanto la del labrum como la de la glena. Antes éramos menos agresivos, ahora estamos siendo más agresivos en el cruentado de la glena. A veces incluso hasta usamos un burr o una cureta de aro, si la tenemos, para dejar una superficie bien, bien, bien sangrante para que después el labrum se pegue. En cuanto a la elección de la técnica, fuimos cambiando. También cuando empezamos usábamos arpones de titanio y pinza después empezamos a usar arpones, los biodegradables, los primeros que aparecieron, prácticamente todos arpones de PIC. Dentro de los arpones de PIC, a mí me gustan muchísimo los arpones knotless, no me gusta dejar nudos. Hemos tenido que revisar pacientes por dolor y lo único que tenía era que les molestaban los nudos. Hay que ser muy prolijo cuando uno hace nudos en tratar de que el nudo quede por detrás de la glena, del labrum, para que no moleste en la articulación. Así que con este tipo de técnica evitamos ese problema. Usamos 2, 3 o 4 arpones, lo que hagan falta, para que quede perfectamente puesta el labrum y la cápsula y los ligamentos en su lugar. Le damos especial atención a los glenohumerales medio e inferior. Siempre nos fijamos que esos, al menos esos, hayan quedado bien reparados. Después, si tenemos implantes, seguimos para arriba, y si no tuviéramos implante por alguna razón, porque nos autorizaron 2 o 3, los puntos más importantes tienen que ser los del medio hacia abajo. En este caso, como ven ahí, usamos 3 arpones knotless de 2x8. No dejamos ningún nudo y tenemos una cápsula y labrum perfectamente puestos en el borde anterior inferior de la glena, donde lo que tenemos es una continuidad del tejido y además tenemos un efecto que le hace como de cordón de vereda. Luego de un mes de cabestrillo y luego de la rehabilitación, el paciente terminó con una movilidad completa, con una fuerza normal y volvió al deporte competitivo. Es decir, nosotros en ese momento dijimos, perfecto, la elección fue acertada, el paciente hizo una recuperación bárbara y volvió a jugar al mismo nivel que antes. Pero un año después, luego de otro traumatismo, es decir, y esto a mí me gustaría por ahí hacer un poquito de hincapié en esto, porque muchas veces cuando el paciente viene luxado de nuevo, decimos, hubo una falla, falló la cirugía, falló la técnica. En realidad, nosotros hablamos de falla cuando la luxación viene sin episodio de trauma. Si es un rugby y tiene una caída violenta y se vuelve a luxar, yo no digo falló la técnica, porque cuando se luxó la primera vez, no decimos falló la naturaleza. Se rompieron los tejidos porque hubo una acción violenta, y en este caso también. Lo que sí se puede discutir, y esto le quiero preguntar a ustedes también, es, ¿podemos decir que hizo una bancar ósea porque donde estaban los arpones se generó una zona de debilidad? ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿De debilidad o de demasiada rigidez, Pancho? El haber perforado el hueso con una mecha y haber hecho orificios genera una zona de debilidad en el hueso que ante a un mecanismo de rotación externa y abducción se puede fracturar la glena como ahora? Yo he visto y he tenido casos, Pablo también ha tenido casos. Yo creo que lo más importante es la técnica. Hay que poner anclajes en dirección divergente para no crear una zona que si tiene un nuevo traumatismo y hace una luxación, arranque el labrum junto con el fragmento óseo. Sí tuvimos casos, creo que es importante los nuevos anclajes que cada vez tienen menos cantidad de material, más cortos y de diámetro menor, y ponerlos en forma divergente es muy importante. Ok. Entonces,
Lo que hicimos con este paciente, digamos, básicamente lo que tenía este paciente es un defecto óseo glenoideo. La figura que ven arriba a la izquierda es una glena normal. La que ven a la derecha más grande es básicamente lo que a este paciente le pasó. Y con el tiempo esa glena se transforma en la glena que está abajo a la izquierda, que es una glena con un defecto, donde antes abajo era más ancha y ahora arriba es más ancha. De ahí viene el famoso defecto que nosotros hablamos de pera invertida. ¿Cómo sabemos si esa pera invertida es importante o no? Es decir, de alguna manera la tenemos que medir. Existen diferentes formas de medirlo. Una es la intraoperatoria. Si nosotros vemos una glena por el artroscopio, siempre vamos a ver que en el medio tiene una parte como una depresión. Esa sería la mitad de la glena. Y si usamos un medidor que esté calibrado, podemos medir todo lo que mide la glena, cuánto mide la mitad sana y cuánto mide la mitad fracturada, y ahí vamos a tener una noción del defecto. Después se puede utilizar el índice glenoideo, para eso necesitamos contar con la ayuda de una tomografía y de algún técnico radiólogo que le ponga garra al tema de la medición. Bueno, ahí también lo que vamos a tener es cuántos milímetros más de ancho es la glena sana, la del otro hombro, con respecto a la glena patológica. Y después está el método del círculo, que es hacer una cuenta matemática. Se hace el diámetro del defecto dividido el diámetro de la glena total por 100. Y eso te da un porcentaje del defecto óseo glenoideo. En base a eso se toma la decisión de si hacer o no una cirugía de la Target. Obviamente en este caso tenemos un fracaso luego de una cirugía anterior, aunque yo recién hice la aclaración de que para mí no es un fracaso, pero tomémoslo como tal, en un deportista de colisión que tiene además un defecto óseo glenoideo. Acá no pareciera haber otra alternativa que una cirugía de la Target, y eso es lo que le hicimos a este paciente. La cirugía de la Target, básicamente, como dijo Diego recién, es cortar con un osteótomo la coracoides y atornillarla en la parte anterior de la glena y usar el tendón conjunto como un freno para que no se luxe la cabeza. Este es el objetivo final, esto es una reconstrucción tridimensional de una tomografía, y en la derecha ven qué es lo que a todos nos gustaría ver en el largo plazo cuando le damos el alta a un paciente con la Target, que es el fragmento consolidado. Básicamente hay dos formas de hacerlo, la clásica, la franceta, que es la que yo uso porque así lo aprendí, que es utilizando la cara inferior de la coracoides, o también se puede hacer, que lo hacen más en Estados Unidos, la técnica del arco congruente, que es utilizando una de las caras laterales de la coracoide. Lo que le hicimos a este paciente es una técnica de la Target clásica, dos tornillos canulados de rosca parcial, le fijamos la coracoides a la parte anterior inferior de la glena, y este fue el resultado final. Movilidad completa, rotación, elevación anterior, flexión, rotación externa, rotación interna. El paciente fuerza normal, volvió a entrenar normalmente y volvió a jugar al rugby al mismo nivel competitivo que tenía antes. Y bueno, eso fue todo. Tremendo, tremendo caso, Pancho. Muy, muy bueno. Pancho, los estudios que nos mostraste, ¿son de este paciente? Yo llego a entender el estudio hasta las tomografías esas que tenés, hasta la resonancia que se ve la lesión. Pero después las tomografías esas, ¿eran de este paciente o no? Lo que yo mostré es simplemente para demostrar cómo se calcula el índice glenoideo o el método de Tsugaya, pero no eran de él. Volviendo al caso específico del paciente, a ver, ubícalo en el estudio del paciente. Es este. Esta es la resonancia de él. Ahí se ve el defecto glenoideo que tiene. Buenísimo. Está marcado con una flecha. Pero no ahí digamos la cuestión en es y en el corte del... A mí me gustaría en este caso particular hablar de este caso particular y decir, digamos, estamos diciendo un mensaje que la única posibilidad es una cirugía de la Target. Eso es lo que yo quiero discutir acá. Yo pregunto. No. Sí. Yo no digo que sea la única, porque también, y de hecho Fernando mostró la técnica de Millet, vos podrías a esta banca ósea hacerle una nueva artroscopía y ponerle arpones y lo podés resolver. Lo que no nos tenemos que olvidar es que es un paciente, un jugador de rugby. No, lo entiendo perfecto, el contexto está perfecto y tiene 16 años, lo entiendo súper bien.
Ahora, me gustaría la opinión del panel sobre si harían una cosa diferente o estamos bien con la indicación. Discutamos la indicación un poquitito. La ejecución me parece que está perfecta, tanto de la artroscopía como de la cirugía de la Target, Pancho. Pero por ahí, como son diferentes cirujanos, por ahí tienen sus gustos personales, su indicación es diferente y por ahí estaría bueno que opinen. Yo personalmente creo que es una lesión nueva, lo considero, como Francisco lo nombró, una lesión nueva, no una recidiva de la luxación anterior, si bien el paciente ya fue operado, pero tiene hasta otro patrón de lesión. Entonces, ahora estamos en un contexto de una lesión de banca ósea que se puede haber producido por fractura a través de la línea de colocación de los anclajes. Ese es uno de los motivos por el cual todavía me tira un poco usar anclajes de titanio en inestabilidad. No pasa esto con anclajes de titanio. Y ¿por qué, Pablo? Porque el anclaje de titanio mantiene la fuerza del orificio, en cambio está rellenado siempre el orificio. El anclaje biocompuesto en menor medida, pero el anclaje bioabsorbible que se usaba antiguamente te crea un orificio y te deja el orificio durante mucho tiempo e incluso se agranda por reabsorción del componente del ácido poliláctico y produce mayor debilidad en el orificio y te puede exponer a este tipo de complicaciones. Y en cuanto a la resolución, como es un paciente joven que no tiene un defecto importante en la cabeza del húmero, tiene un fragmento óseo grande, viable, que está adherido a las partes blandas y que se puede usar para reposicionar y usar como injerto, le hubiese hecho una técnica de banca bridge como publicó Peter Millet. Fernando. Yo creo que está bien resuelto. Es válido hacer una latargia de este paciente. Yo le hubiera hecho una cirugía artroscópica igual que Pablo. Me parece que este paciente, por lo que veo de las fotos, puede ser un hiperlaxo. Me parece que mi indicación sería una cirugía artroscópica. Hay un conflicto posterior inferior que no lo vi en la primera cirugía reflejado en la técnica quirúrgica. Seguramente le haga un Barker Bridge y le recomendaría a la madre que no juegue más al rugby. Bueno, ahí estamos. Ahí el problema es de Pancho, porque siempre Pancho va a tener que tratar con el chico que va a querer jugar y con los padres también, ¿no? Eso es un problema. Y el chico tiene recién 16 años. Buenísimo, Diego, Pancho. Y Diego Gómez, vos que sos del palo de los rugbyers, ¿qué opinás? Mirá, me parece súper razonable lo que decían Fernando y Pablo. Digamos, si en un primer momento este paciente lo pensás para resolverlo artroscópicamente, no creo que su condición haya cambiado desde los estudios ni desde el cuerpo del paciente y desde el deporte, desde luego que tampoco, como para justificar, decir, bueno, ahora sí un latarjet. Ahora, si a mí me hubiera llegado así con la fractura, yo le hago una latarjet sin duda, pero probablemente yo no le hubiera hecho la artroscopía en un primer tiempo tampoco. Es mi interpretación. Y después, por otro lado, con muchísimo respeto, permítanme disentir en un sentido de cuando falla una cirugía, el hecho de nosotros decir si fue un fallo o no fue un fallo, es algo más para nosotros que para el paciente. El paciente lo que quiere cuando uno lo opera es no luxarse nunca más. Si vos le decís, mira, ahora falló, pero no el ligamento, sino donde estaba el arpón falló. Es como, me parece un tecnicismo que no le cambia la vida al paciente. Y lo más importante, considero yo, es que escuchar lo que quiere el paciente. Y si el paciente tiene la mentalidad del rugbyer, que quiere volver a golpearse y seguir haciéndolo, la tarjeta puede ser una buena opción, me parece a mí. Bueno. Sí, pero, bueno. Pero tampoco le aseguro que no se va a volver a luxar, ¿no? No, claro, que seguridad no. Bien, bueno. No, pero se le aplican los riesgos y hay una diferencia en los riesgos. Hay más riesgo de complicaciones y menos riesgo de recidivo. Seguro. Corto acá la... Me gustaría, Pablo, que nos muestres tu experiencia, que presentes tu experiencia que tenés con cirugía de la Target. Así damos un poquitito, en honor al tiempo, damos un poquitito de finalización. Hay mucha, mucha gente que está preguntando cosas súper interesantes por internet. Hacen preguntas sobre los arpones, sobre
si uno dice, ¿por qué voy a tratar igual si tengo una erosión glenoidea que un Bankard óseo agudo? O sea, hay una discusión que se viene dando en la red. Perfecto, ¿ahí se ve la pantalla? Se ve perfecto, Pablo. Bien. Para que... Ahí va. Este es un paciente con una inestabilidad crónica de hombro, 27 años, con un primer episodio a los 21 años post-tacle y luego de eso tuvo 18 episodios más. Ya afecta la actividad de la vida diaria y el deporte. Su deporte es jugar de rugby, juega de apertura, sin antecedentes patológicos. Al examen físico, un manguito rotador normal con todos los test de inestabilidad positiva, obviamente. Y en cuanto a imágenes, tenemos la radiografía. Creo que esto es importante. Siempre hay que evaluar radiográficamente al paciente. La radiografía nos aporta un montón de datos. Acá vemos el borramiento del margen anterior inferior glenoideo, que eso es un signo importante a tener en cuenta. Igual que en la proyección axial, cómo se ve también la pérdida del stock óseo glenoideo anterior. Eso habla de que ya hay un defecto importante y que este defecto óseo va a ser un defecto óseo compresivo. En base a eso vamos a pedir la resonancia para evaluar la lesión de Bankard. Tenemos un pequeño fragmento óseo, pero es mínimo. Ese fragmento no nos restaura el defecto óseo con una lesión de Hill-Sachs importante. En los cortes axiales podemos ver también, evaluar el tamaño de la lesión de Hill-Sachs, ver bien si es medial o lateral y ver bien el defecto óseo glenoideo, que es bien compresivo. Generalmente, luego de este contexto de radiografía y resonancia, que es el primer estudio que pido, el primer pack de estudio que pido, si tengo ese tipo de efectos compresivos, me gusta hacer tomografía. No pido tomografía de entrada a todos los pacientes. Y en la tomografía ya podemos ver un defecto óseo un poquito más grande, mayor del 15-20%. Y si vemos en los cortes axiales la tomografía y tenemos en cuenta el tracking glenoideo y comparamos la relación entre la lesión de Hill-Sachs y el defecto glenoideo, vemos que la parte que va a tener de tracking o de recorrido glenoideo va a ser muy corta, muy chica. Y si a esto a su vez le sacamos el porcentaje para evaluar realmente el tracking de glenoideo, todavía más chicas no queda. Entonces creo que eso es importantísimo tener en cuenta cuando presentamos un paciente y cuando estamos enfrente a un paciente de estas características. La reconstrucción 3D nos da muchísima información, sobre todo las características de la compresión o si hay un fragmento óseo agudo a utilizar. Por eso en el paciente que presenté anterior hubiese sido interesante medir el tamaño del Bankard óseo para ver si nos ayuda a restaurar la superficie articular glenoide o no. Entonces este paciente, estamos ante un paciente que uno de los pocos artículos que habla, de hecho el que describe lo que es el concepto del defecto óseo bipolar, es el artículo publicado recientemente por Di Giacomo y Toy Burger, en el que demuestra la importancia del defecto óseo bipolar y tener en cuenta el tracking glenoideo para determinar y para decir qué tipo de cirugía. Entonces, en este caso particular, estamos en un paciente del grupo 4 con un defecto glenoideo mayor del 20-25% con una lesión de Hill-Sachs off-track. Entonces, esto es claramente un paciente cuya indicación es cirugía de la target. Como ya mostraron cómo se hace la cirugía de la target abierta, este paciente, siempre que hacemos una cirugía de la target, me gusta hacer una cirugía, una evaluación artroscópica. Vemos el gran defecto óseo a nivel de cabeza humeral, que produce enganche. Es un defecto que está fuera del recorrido glenoideo, que va a producir un enganche en cualquiera de las posiciones. Vemos que no hay, a nivel de la glena, hay un defecto óseo compresivo. No hay un fragmento óseo que nos permita reposicionar, entonces tomamos la decisión de hacer una cirugía de la target, en este caso una técnica de la target artroscópica. Para hacer la técnica de la target artroscópica vamos a realizar la apertura
es insertar completamente todo el labrum. Vamos a evaluar, abrir el intervalo rotador para buscar la coracoides. Justo ahí adelante y encima del subescapular vamos a ver la coracoides. Vamos a ver desde el portal antero superior lateral para ver el defecto glenoideo bien plano, completamente anterior. Vean el tamaño del defecto, ya también con un defecto de cartílago importante por la cantidad de los episodios. Y es importante despegar todo el labrum hasta ver estas fibras rojas del músculo del subescapular, que es por ahí donde tenemos que hacer el split y pasar luego la coracoides. Vamos a limpiar la coracoides visualizando desde el portal posterior, trabajando el portal antero superolateral y antero inferior. Liberamos completamente con legras y raspa todo el pectoral menor, los ligamentos, y dejamos, hacemos como una esquelitización de la coracoides todo circunferencial. Una vez que la tenemos bien limpia, me gusta hacer un portal percutáneo justo encima de la coracoides. Hago la osteotomía con escoplo. No me gusta la sierra en este caso, pues me produce mucha turbulencia a nivel de la visión artroscópica. Ahí realizo la liberación de la coracoides. A mí me gusta, después de liberar la coracoides, exponerla y prepararla afuera por el portal anterior inferior que hago justo frente a la coracoides. Ahí veían cómo hacía el split del subescapular. Lo tengo publicado en Artroscopy junto con algunos fellows de Burkhardt, cómo lo hacemos desde posterior inferior hacia anterior. Y luego, a través de que pasamos la coracoides intraarticular con una clavija a través de los orificios ya preparados previamente, vamos a posicionar la clavija y a través de ella los dos tornillos. Primero el antero inferior, luego lo coloco parcialmente, coloco el antero el tornillo superior y luego voy ajustando de a uno, y eso me va ayudando a comprimir y apoyar toda la coracoides para tener una buena compresión del fragmento. Una vez que logramos la estabilidad y la compresión del fragmento, si queremos hacerle un shaving o un drilling al fragmento para dejarlo en mejor posición, pero en esa posición me gusta cómo queda, le da congruencia articular, ahí probamos abducción y rotación externa, vemos que le aumentó la superficie de tracking glenoideo a la cavidad glenoidea, vemos desde el portal antero superolateral, en el fragmento de la coracoides bien posicionada, una buena compresión, una buena congruencia entre el injerto de coracoides y la cara anterior de la glena. Y después de eso vamos a ir, ahí estamos controlando el tornillo por fuera, en el espacio extraarticular, por delante del subescapular, y luego vamos a realizar la reparación de la lesión de Bankart para realizar una cirugía más anatómica, colocando dos anclajes, uno bien inferior, anterior inferior, como se hace una técnica de Bankart convencional. Colocamos el anclaje, pasamos la sutura a través del labrum, realizamos el cierre de la lesión de Bankart. Me gusta hacerlo con dos anclajes para darle la mayor cobertura con el labrum y la cápsula al injerto de la coracoides. El segundo anclaje generalmente lo coloco entre los dos tornillos, o si lo puse muy inferior, quizás bien, justo por encima del tornillo más superior. También pasamos la sutura a través de la lesión de Bankart, y de esa manera vamos a dejar el fragmento de la coracoides extraarticular. ¿No usas ningún instrumental específico, ninguna guía para la colocación del injerto de coracoides? Tengo una técnica personal que es a manos libres. No necesito ninguna de las guías. Intenté hacerlo con las guías de offset de Artrex, pero para hacerlo artroscópicamente son muy toscas. Ahí se ve cómo está reposicionado el Bankart, el injerto de coracoide quedó extraarticular, y a pesar de eso, como tenía una lesión de Hitzach muy grande, me gusta y soy un fanático de la técnica de reemplizaje, creo que le da mucha seguridad
y como recomienda Burja en el grupo 3-4, si hay una lesión de Hill-Sachs grande, asociar a la cirugía de la target una técnica de reemplissage, largo con técnica percutánea, coloco los dos anclajes, paso la sutura de manera percutánea y los recupero la sutura del espacio subacromial a ciegas y luego realizo el anudado en el centro correcto de la cabeza humeral en la cavidad glenoidea. Muy bueno, Pablo. Así es como estoy haciendo la técnica de la target en los pacientes que creo la indicación correcta. Hacerlo artroscópicamente sí es muy, muy demandante técnicamente, pero cuando tiene un defecto glenoideo anterior grande, mayor del 20-25%, tenés buen espacio para poder trabajar y para poder meter la coracoide en el split del subescapular y trabajar en el espacio anterior y anterior inferior del hombro. He intentado hacer esta técnica en pacientes con defectos más chicos y realmente es mucho más complicado. Entonces, para que quede claro, en el grupo 4, defecto glenoideo más del 25%, lesión de Hill-Sachs off track, cirugía de la target artroscópico, cielo abierto, eso es una cuestión técnica, más bancar, creo que eso mejora los resultados, sobre todo disminuir la posibilidad artrogénica de la cirugía de la target, agregar la reparación de bancar y dejar el injerto de coracoide, ya sea abierto o artroscópico, se puede hacer con las dos técnicas, dejarlo extraarticular y agregar la cirugía de reemplissage para darle mejor centrado y posicionamiento a la cabeza humeral. Esta es la radiografía de control, la radiografía del paciente, es el abordaje anterior inferior que hago justo enfrente de la coracoide, por donde exteriorizo la coracoide y la preparo por fuera, no por dentro como hace Wallo, sino la preparo por fuera como se prepara habitualmente en cirugía cielo abierto y el resto de los portales para completar la cirugía. Muchas gracias y como también recomendó Fernando, publiquen los resultados en la revista y todos sus trabajos están invitados a publicar. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, Pablo. Pablo, ¿cuál es la indicación que le ves vos o cuál es tu diferencia en el posoperatorio? ¿Vos tenés una serie de la target abierta que compares con tu artroscópica? Yo creo que no tengo una serie que compare las dos técnicas. Creo que tengo pocos casos de cirugía de la target artroscópico. Creo que tengo 6 o 7, no muchos más. Técnicamente, yo creo que es una cuestión técnica nada más. La diferencia, yo creo que a nivel de postoperatorio es lo mismo. No va a cambiar porque la fijación del fragmento de la coracoides lo hago en la misma posición del brazo. En las dos técnicas, tanto abierta como artroscópico, reparo la lesión de Bunker con dos arpones y no me cambia mucho el postoperatorio. No los estudié todavía como una serie grande de artroscopía para comparar con tomografía el posicionamiento del injerto y el posicionamiento de los tornillos. Radiográficamente logro buen posicionamiento. No me parece que se altere mucho en cuanto a la cirugía abierta o artroscópica, porque los tornillos los estoy colocando por este portal que es bastante medial justo enfrente de la coracoides. Sí me preocupa un poco el riesgo, no me pongo a buscar el plexo como hacen algunos, por ejemplo la FOS, pero por ahora no he tenido ninguna complicación de tipo neurológica. Eso te quería preguntar, Pablo, perdón, porque todas las técnicas que he visto, que me ha tocado observar, hacen habitualmente un tiempo extraarticular anterior al subescapular y buscan el axilar y el músculo cutáneo. ¿Cuál es tu parámetro? ¿Vos lo trabajás desde intraarticular eso? Yo trabajo todo desde intraarticular. La coracoide la exteriorizo por ese portal anterior o anterior inferior, si querés llamarle, justo enfrente de la coracoide. Entonces, al tener la referencia anatómica, la punta de la coracoide, cuando la exteriorizo, me protege ya el plexo y siempre trabajo desde ahí hacia medial. Al split del subescapular, generalmente lo hago antes de hacer la osteotomía de la coracoides. Lo último que hago es, yo dejo preparado todo,
y hago al último la osteotomía de la coracoides, cosa que después saco la coracoides, la preparo y ya la meto por el split. ¿Haces el split entonces, antes que la osteotomía? Sí, dejo todo preparado. Parece el paso más difícil de la técnica de cirugía artroscópica, de la taller artroscópico, es el split de la coracoides, del subescapular, y después es pasar la coracoides. Pasarlo. Dos, ¿y con qué lo abrís? ¿Qué instrumental usás para abrir, para hacer el split? Lo tenemos publicado en Arthroscopy junto con Alex Lederman, con un Wiesinger del portal posterior inferior, hora 7, si lo ves acá está el portal, tipo un portal hora 7 para ir bien bajo y paralelo a la glena. Entonces pasamos el Wiesinger en esta dirección, va bien pegado a la glena, bien paralelo a la glena y sale bien inferior en el subescapular. El split del subescapular tiene que ser bien inferior, así como en la cirugía abierta buscamos que el split sea en la unión de los dos tercios superiores con el tercio inferior, artroscópicamente también tratamos de que sea por ahí. Entonces, una vez que pasamos el Wiesinger, lo exteriorizo por este portal al Wiesinger y a partir de ahí lo sigo con la guía de dilatación de las cánulas. Viste que cuando colocas la cánula, el mango dorado de artroscopía para colocar la cánula de 8.25, coloco esa guía de dilatación, pues a través del Wiesinger dilato el subescapular y después por ahí a veces si es muy musculoso el paciente introduzco una tijera de mallo cerrada adentro de la articulación a través del split y hago un gesto de divulsión de la tijera para abrir y la saco abierta. Un gesto que hay que ser muy cuidadoso por el plexo. Entonces entras cerrado, abrís dentro de la articulación y salís abierto. Y ahí ya se genera el split. Otra cosa que tenemos publicado ahí en el artículo de la técnica del split, ese artículo no está publicado, va a salir ahora publicado en la técnica del split de una técnica nueva que es la técnica DAS. Una vez colocado el Wiesinger, colocamos desde adelante hacia abajo, hacia atrás, el otro Wiesinger para dejarlo fuera de la articulación y ese Wiesinger va a estar adentro del split del subescapular, pero no interpuesto entre la glena y la cabeza del húmero. Con esa posición de Wiesinger pasamos el hombro de máxima rotación interna a máxima rotación externa bien forzada. Y el mismo Wiesinger es como que cizalla el músculo y te agranda el split y te permite tener mejor espacio. Entonces ahí facilita un poco la introducción de la coracoide. Bueno, bien pensado. Muy bueno. ¿Quieres dar una conclusión filosófica, Álvaro? Sí, dale, flaco, que me gusta la tuya. Yo creo que hay tres cosas. No tengo ninguna conclusión filosófica. La cuestión es acá. Lo que podemos ver son diversas filosofías de trabajo de gente que la cual todos ustedes yo admiro mucho, en el cual podemos ver resoluciones prácticas de diferentes tipos y también gustos personales también. Lo importante es que cada uno identifica todos los factores de riesgo y todas las luxaciones de hombro no son iguales. Y hemos visto diferentes evaluaciones por ahí. Astudillo mostró el valor de usar la técnica de ISIS o no, y él se ve ante la responsabilidad de un paciente joven de que no luxe y él busca la forma de resolverlo y lo resuelve. Vos, Fernando, con tu riqueza técnica y tu riqueza por el detalle, nos das los tips para mejorar cada uno de los pasos de una artroscopía y hacerlo mejor. Pablo, la verdad que de Pablo no puedo decir nada, es un tipo que hace alarde de la habilidad, por lo tanto, me parece que juega en otra liga para mí, para hablar con él, pero es un tipo que claramente entiende y tiene la forma para hacerlo, lo cual las cirugías que por ahí va a presentar Pablo son para pocos puedan discutirle ese tipo de resoluciones, pero la verdad es admirable lo que hace. Y Diego hoy, que es el encargado de nosotros de evaluar y recolectar todos los hombros, es el que está bajando línea de hoy en nuestro servicio de hacia dónde va la patología del hombro y el que nos está impulsando a ir un poco para adelante.
Yo sigo siendo una persona que hace de todo un poco, sigo haciendo fracturas de muñeca, tendones y de vez en cuando un hombro, pero claramente voy a conocer mis limitaciones y sé cómo una cirugía es para mí o para ustedes. Así que bueno, felicitaciones okay. A todos. Felicitaciones. Una conclusión filosófica yo como final, ¿querés? Dale. Rockwood decía siempre que todo lo que nosotros decimos, los que están escuchándonos nos van a creer y van a intentar hacer lo mismo. Entonces hay tres tipos de cirujanos. Cirujanos virtuosos, solos, que a mí no me gustan, porque hacen una cirugía, compaginan un video y lo muestran como la panacea. Entonces todos los que van a estar viendo nos van a creer y lo van a querer hacer. Hay cirujanos virtuosos y efectivos como Pablo, pero para hacer algo parecido a lo que mostró Pablo necesitas no menos de 300 inestabilidades por año para poder hacer tu curva de aprendizaje y llegar a ese nivel de técnica quirúrgica. Yo a Pablo lo conozco de chiquito y sé que es virtuoso y efectivo. Y después tenés cirujanos efectivos puros como Jill Walsh, en donde cuando vos le ves hacer una latalleta abierta, vos decís, yo quiero hacer esa cirugía igual que él. Quizás el que yo descarto es el virtuoso solo, porque generalmente no publica, generalmente no muestra sus resultados, y lo único que hace es mostrar su virtuosismo. Entonces, hay que tener cuidado y entender que las cosas que mostramos, son, la gente lo va a querer hacer, y todo esto que vieron necesita, como yo mostré, una enorme curva de aprendizaje, una gran cantidad de lectura y de entender qué es lo que estamos tratando, y necesita de mucha humildad para publicar cuando nos va bien y también cuando nos va mal. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias, Flaco. Muy bueno. Que hayan participado en el webinar del Hospital Británico. Es un honor para nuestro servicio contar con gente como ustedes. Y es un honor haber podido formarlo a Francisco Astudillo, que esté ahora mejorando los hombros de Junín y zonas aledañas. Gracias a todos. Muy bueno, muchísimas gracias a todos. Espectacular, muchas gracias. Gracias a ustedes, chao, un abrazo a todos. Chao, hasta luego, un abrazo.